Con el fin de reactivar todos los centros de formación socialista en el Distrito Capital e impulsar el motor agroalimentario, inician los proyectos socioproductivos inherentes al Plan 100 Días de la Agricultura Urbana y Periurbana, en donde los hombres y las mujeres que laboran en el INSES no solo aprenderán la cultura agrícola, sino que además se constituirán en multiplicadores de los conocimientos adquiridos en la práctica. Decidimos, arrancar 2 semanas antes con una serie de talleres como extracción de semillas, este es el de abono orgánico, luego vamos a la siembra, luego vamos a lo que es la cría apropiada de aves, con la finalidad, de que todos nosotros tengamos ese conocimiento o de que ellos tengan ese conocimiento y saber de lo que es la agricultura urbana, como la llamamos hoy en día, por estar dentro de la ciudad capital. En el Centro de Formación Socialista Luis Beltrán Prieto Figueroa, ubicado en San Martín, en Caracas, se impartió un curso para la elaboración de un compost. Asistieron a la formación trabajadores del INSES, entusiastas de la agricultura, jubilados y jefes de los centros de formación de la ciudad capital. Todos ellos sonrientes y hermanados por el trabajo en equipo. El compost se logra ya que en los costos del mercado para comprar el abono está bastante costosa. Entonces esto lo podemos lograr porque la naturaleza nos da todo. Podemos utilizar desechos de hortalizas, verduras, frutas, inclusive las mismas hojas secas que nos dan y cortezas de árboles. Esto es para hacer un abono más sano, que haya una cosecha más sana, más económica para el mercado. Inclusive puede ser elaborado dentro de las comunidades y en poco espacio. La experiencia ha sido súper productiva, ya que durante un tiempo hemos venido trabajando de la mano con las comunidades, trabajo de campo específicamente. Hemos estado en La Vega, Junquito, parte de Antímano, La Yaguara, inclusive en parte de La Silsa, siempre tratando de enlazar INSE como institución de formación hacia las comunidades. La idea es esa, ¿no? Que uno produzca sus alimentos, que aprenda a producirlo más que nada, porque uno dice voy a sembrar, pero eso no es que voy a sembrar. Y además la dedicación permanente, el cuido, el riego, es que si tiene sol, limpiarlo, hacerle la labor cultural, que estar limpiando de algún mosquito, alguna situación que pueda tener la mata en sí al momento. O sea que formarse y dedicarse verdaderamente a producir lo que uno va a consumir, dejar de importar alimentos y que pueda uno poder producir lo que va a consumir, él, su familia, y orgánicamente, sin ningún pesticida, sin ningún fertilizante químico, sino orgánicamente, y que acudan ahí, y va a haber siempre la oportunidad de poderles atender y poderles aconsejar o ver, visitar espacios y ver cómo verdaderamente logren realizar esta situación que se desea. Todas y todos con herramientas en mano coincidieron en la idea fundamental del INSES, la cual es trabajar bajo la consigna producir formando y formar produciendo.